En este video les voy a enseñar diferentes formas de ganar dinero con la música. Vamos a empezar. Cuando empecé con la música no sabía lo que estaba haciendo, entonces a veces me salían como una o dos tocadas al mes y unos como 300 o 400 dólares al mes, y con eso estaba feliz porque estaba yendo a la high school y con eso, y pues se me hacía mucho pues, pero ya después me fui juntando con músicos que se dedicaban pues a trabajar en la música y hacían todo, hacían esto pues full time, y fui aprendiendo de ellos, y esto es una de las cosas que aprendí de más, con más formas de ganar dinero a través de la música. No nada más era puras privadas, o sea, hay diferentes formas para poder ganar un poquito más. Entonces estos consejos a lo mejor te pueden ayudar, no sé, también depende mucho de dónde vives, porque aquí en California hay mucho trabajo como músico, pero sé que en otras partes de los Estados Unidos y también en México es un poco diferente, pero a lo mejor estos consejos los puedes aplicar donde tú vives. Entonces vamos a empezar con la primera forma de ganar dinero con la música. La primera forma de ganar dinero, ya todos se lo saben, es con privadas. Ok, entonces si ya tienes tu grupo y todo, puedes empezar a tirar promoción y les va a ir saliendo unas tocadas de vez en cuando, y tienen que aprovechar esas oportunidades. Si van a tocar a un lado con la misma familia, tiren sus tarjetas o den sus tarjetas para que vaya corriendo la voz, y poco a poco van a ir agarrando más clientes de las mismas personas que los van a contratar. También sus familias van a tener sus fiestas y también les va a gustar cómo tocas, y así te van conociendo más poco a poco. Entonces la primera forma, como les digo, es las privadas, ya todos se la saben. Entonces vamos a ir con la siguiente forma de ganar dinero, y es con los nightclubs. Cuando estaba empezando yo con mi grupo hace años, solo hacíamos privadas, no sabía cómo meterme en los nightclubs, no sabía nada de ese rollo. Entonces ahorita les voy a, para la gente que no sabe tampoco de ese rollo, ahorita les voy a hablar un poco de eso. Ok, entonces para conseguir una tocada en un nightclub tienes que hacer esto. Puedes hablar con un manager, preguntar para ver quién agarra los grupos esa noche, y pregúntale, dile, hey, tengo este grupo, tengo estos videos grabados, así tocamos este rollo y así, y le dices, no das chance de tocar. A veces, como aquí hay mucha competencia en California, entonces hay un chingo de grupos que están haciendo eso, y a veces por eso no te meten en ese nightclub. Pero si no hay mucha competencia y ocupan un grupo, pues ya te preguntan tu precio, ya le dices cuánto estás cobrando por la tanda, que es como una hora, 45 minutos por ahí. Y ya tú le dices, se ponen un acuerdo en una noche y así te pagan, y tú vas a tocar al nightclub, y en el mismo nightclub también puedes tirar tus tarjetas y todo ese rollo para conseguir más clientes de las personas que están ahí. Pero si el nightclub te dice que no, porque hay muchos nightclubs que ya tienen sus grupos y todo y no quieren agarrar más músicos que no conocen, alguna cosa que puedes hacer para agarrar esa tocada en ese nuevo nightclub es decirle al dueño o a la persona encargada que vas a tocar gratis. Y si les gusta cómo tocas y cómo pones el ambiente ahí, pues depende de ellos si te quieren seguir contratando. Así muchos nightclubs funciona, y es una opción que puedes hacer. Puedes hablarle con muchos nightclubs y decirle, hey, puedo tocar aquí gratis si quieres, y ya nos calas y todo ese rollo. Y ya de todos los nightclubs que toca gratis, uno de ellos te van a volver a llamar para atrás, y si les gusta cómo tocas, y te van a seguir llamando, y así puedes agarrar tocadas cada fin de semana. Como hay unos nightclubs que seguido nos llaman y siempre tocamos ahí, ya nos agarraron como clientes pues. Una cosa que tengo que mencionar, no siempre toquen gratis, ¿ok? Solo toca la primera vez que tocas ahí gratis para que puedan ver cómo tocas, y si te gustan para que te calen pues. Pero no sigas el rollo que, oh, toca aquí gratis o hazme un paro y así, porque se van a aprovechar de ti, muchos lugares se van a aprovechar de ti. Entonces solo toca la primera vez gratis, y si les gusta cómo tocas, pues chingón, sigues tocando, y si no, pues le sigues buscando y así. Otra forma de ganar dinero es con la WIPA. La WIPA es cuando vas a un restaurante con un grupo o tú solo y empiezas a tocar y vendes tus canciones a las personas que están comiendo ahí. Por ejemplo, estás tocando y de repente vas a una mesa y les preguntas, ¿quieren escuchar una canción? Estamos cobrando la canción a 20 o a 15 o lo que sea.
y ya ellos se van a decir sí o no. Si dicen sí, les toca la canción que ellos quieran y les cobras las canciones que le compren. Pues si compran una canción y si la estás dando a 20, te dan 20, si compran dos, 40 y así, ¿ok? Entonces eso es WIPA. Entonces, como les digo, la WIPA es una buena opción porque ahí puedes aprender un chingo de la música, porque vas a tener clientes que te van a pedir canciones y a veces no te las vas a saber. Entonces las vas a ir anotando y vas a casa, te las aprendes y regresas la siguiente semana y así. Y así vas aprendiendo los gustos de la gente y las canciones que ellos quieren escuchar, y así vas aprendiendo más. Entonces ahora les voy a decir cómo funciona la WIPA. Vas a un restaurante y les cobras una base. Eso puede ser lo que tú quieras. La base va a ser para que tu grupo vaya a ese restaurante y toque una cantidad de horas, más o menos unas 4 horas, dependiendo de cómo quedan con el restaurante, ¿ok? Entonces hay que decir que les cobras unos 300 de base para tocar en ese restaurante unas 4 horas. Entonces esto le conviene al restaurante porque solo te están pagando como una hora y vas a estar tocando ahí todo el rato, ¿ok? Entonces ellos van a estar ahorrando, pero también te conviene a ti porque vas a estar vendiendo canciones a las personas que están comiendo ahí. Entonces, entre más canciones que vendas, más dinero vas a hacer, ¿ok? Esa es tu meta. Ahora, ¿cómo agarras un restaurante para que te dé chance de tocar ahí por WIPA, para WIPA? La primera opción es buscar un restaurante que ya está haciendo esto. Si vas a un restaurante, normalmente son mariscos, y ves que el grupo están tocando ahí, pues pregúntale al manager, al encargado de ahí, y pregúntale si te dan un día o si te dan chance de whipear. Y si te dicen que sí, pues chingón, y si no, pues hay otras formas de conseguir ese lugar. Como les digo, a veces es necesario tocar gratis para que ellos te den una chance para tocar ahí. Algo que tienes que tener en mente es siempre le tienes que dar valor al negocio, ¿ok? Entonces cuando le vas a hablar, dile, puedes tocar ahí gratis un día, como unas 4 horas, y si te dan chance de vender canciones. Y diles que esto va, que la música en vivo va a traer más clientes a su restaurante y van a ir recomendando más el restaurante porque va a estar chido el ambiente, pues, y todos van a querer andar ahí. Y si el dueño le conviene, pues, ¿quién no va a querer más clientes en su restaurante? Gratis, un grupo gratis, ¿quién no va a querer eso? Entonces, un día quedan para ir gratis y tocan ese día, ven sus canciones, y si le gusta el dueño, pues siguen trabajando y la siguiente vez le cobran una base, como les digo, como lo que quieran cobrarle, pues, y se ponen de acuerdo. También muchos lugares regalan la comida, a veces no, pero eso depende del dueño y de ti, cómo queden, en qué acuerdo queden, ¿ok? Entonces esa es otra forma de ganar dinero con la música, con la WIPA. Es como fui aprendiendo y creciendo como músico. Y es, como les digo, si no ganan mucho dinero, vale mucho la experiencia que van a pasar whipeando, porque como les digo, hay muchos clientes, tienes que complacer a todos y aprender más, y de tantas horas que vas a estar tocando ahí, pues vas a ir aprendiendo más. Otra forma de ganar más dinero como músico es freelancing. A lo mejor ya tienes tu grupo, pero esa semana no agarran tocadas, entonces tú, si tocas la guitarra o si tocas el bajo quinto o el bajo, puedes preguntar a otros grupos, y a lo mejor hay muchas veces que otros grupos ocupan un músico y pues les echas la mano y ellos ya te pagan por hora, lo que estés cobrando la hora. Entonces, para poder hacer esto, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Aquí en California hay una página que se llama Músicos Norteños LA, que son todos los músicos que viven por aquí, y ahí seguido suben ocupo un bajo quintero, y ya toda la gente que es parte de la página puede comentar si tocas y le dices, oh, yo estoy libre, y así, y a veces ponen ocupo un baterista y así. Y o a veces hay otros músicos que dicen estoy libre en la batería, y ya otros grupos, si te ven, a lo mejor te pueden echar una llamada y así. Pues como les digo, hay una página de estos músicos norteños y aquí en California. Entonces, si no hay una página en donde tú vives, pues haz una página y con todos los músicos que vas conociendo los puedes agregar a esa página, y ya se empiezan a ayudar a conseguir jale. A veces consigues una tocada aquí, ocupas músicos y así les puedes echar una llamada. También algo que siempre hago cuando conozco a unos nuevos músicos, agarro su número de teléfono y los agrego a Instagram, Snapchat, lo que sea, y ya cuando ocupe
Por ejemplo, si ocupo a alguien que toque el acordeón, ya le he hecho una llamada al compa que conocí y así nos ayudamos entre. También hay otra opción de hacer dinero freelancing, ¿ok? No necesariamente tiene que ser como músico. Muchos, todos tienen un talento que a lo mejor no piensan que es algo increíble o que puede ayudar a otras personas, pero todos tenemos algo que sabemos hacer y que podemos cobrar por eso. Por ejemplo, yo sé grabar videos, subo videos a YouTube y así, y entonces yo sé cómo trabajar la cámara, yo sé cómo editar, y a veces hay músicos que miran mis videos y me preguntan cuánto me cobras por hacer un video o cuánto me cobras por grabar y así, y yo puedo conseguir trabajo y agarrar un poco más extra dinero haciendo esos trabajos. Entonces, si tienes un talento, a lo mejor sabes escribir canciones, a lo mejor sabes cómo hacer discos o puedes hacer playeras o no sé qué. Todos tenemos un talento que podemos usar para ganar un poco más de dinero. Entonces, una cosa que puedes hacer si no sabes qué puedes hacer para ganar un poco más extra de dinero, puedes hacer una lista de todo lo que sabes hacer y mirar la lista y fijarte, ¿puedo cobrar por esto? Y muchas de las veces va a haber una cosa que sí, que muchas personas van a creer, muchos músicos a lo mejor, y pues esa es otra forma de ganar un poco más de dinero con la música, se puede decir. Entonces, esas eran una de las cosas que yo hago para ganar dinero con la música. Ojalá este video te ayude, ojalá puedas conseguir un poco más trabajo aplicando estas cosas que les enseñé. Y si les gustó el video, si tienen más preguntas, comenta aquí abajo. También no te olvides de suscribirte al canal si quieres ver más videos como este. Y los miro muy pronto en el siguiente video. Saludos.